Este es el video número 9, parte 1 de cómo modelar duendes en porcelana al frío. Curso completo, curso gratuito. Son 10 modelos de duendes que te estoy enseñando a modelar para que lo puedas hacer, para que lo vendas abriendo un emprendimiento, para que lo regales a esa persona especial, para hacerlo para ti mismo, ¿sí? En esta oportunidad vamos a modelar la carita del duende protector. Sí, del duendecito que vamos a dejar en la puerta del negocio, en la puerta de tu hogar, o tal vez lo vas a dejar en la puerta del hogar de alguna persona que tú prefieras. Ese duendecito va a cuidar la entrada de tu casa, de tu hogar, de tu negocio, de personas negativas que puedan entrar a él, y también de robos o personas con malas intenciones, ¿sí? Entonces, suscríbete, toca la campanita de notificaciones. Seguramente cuando ya esté hecho los videos de las manos, pies, del cuerpo, estarán las etiquetas aquí arriba o al final de este video. Suscríbete porque YouTube te va a avisar cuando estoy subiendo los otros videos siguientes. Sí, toca la campanita de notificaciones. Sígueme en TikTok, vende o regala. Los materiales están en la descripción. También acá te muestro una manera de cómo lo puedes usar también sin bigote, sin su barba. Entonces, los dos modelos podrías usarlo en tus proyectos. Así quedó sin barba. Bien, vamos a agarrar la bolita número 2.5 para poderlo trabajar. Cortamos cuarta parte, de ahí vamos a afinar. Tú sabes que todos los modelos de cabecita los estamos haciendo de la misma forma al comienzo. Vamos a afinar de esta manera y me voy a ayudar con un pomito, una tapa de un producto para poner la cabezota, ya que es redonda. Fíjate la cantidad de porcelana al frío que estoy usando para modelar esta cabecita, porque lo estoy haciendo al tanto, no tiene medida. Lo voy a presionar así y te voy a decir que está pues teñido con un poquito de color melón, no con bastante, ni otros colores más. Voy a presionar así y voy a empujar. Me voy a ayudarme con crema para poder suavizar la porcelana. Fíjate muy bien dónde estoy hundiendo los dedos. Es de la mitad superior, no es en la mitad, en la parte inferior, en la parte superior. Voy a modelar ahora las cejas, lo que vendría a ser las cejas. Presiono acá porque voy a dividir las cejas. Lo que buscamos aquí es trabajar más la parte de la nariz, de la boca. No tiene mucha frente, casi nada de frente tiene este, a la diferencia de los anteriores. Para dividir la cara, voy a agarrar así, voy a dividir así entre el mentón y los cachetes. Y voy a juntar de esta manera, así juntamos. Pero lo que quiero yo es que esta porcelana, lo que estoy formando, sean en la parte superior. No quiero que esté muy abajo. Tengo que dejar esta parte amplia. Entonces, estos montículos de porcelana lo voy a llevar a la parte superior ya. Lo voy a llevar empujando, suavizando y ayudándome con crema para suavizar la porcelana ya. Como te digo, lo que quiero que estos pómulos estén arriba, cerca a los ojos. Y si es que hubiera alguna hendidura, alguna franjita, alguna huella de los dedos, suavizamos con la crema. Mira, así me ha quedado la parte superior y acá me deja una parte amplia para poder trabajar la boca. Y con esta herramienta voy a presionar así. Voy a hacer una línea curva. Con esta otra presiono así y voy a marcar el mentón un poquito. Mientras voy a hacer un churrito
un poquito gordito y le voy a poner en el labio inferior. Con mucho cuidado voy a unir. Esta herramienta me ayuda bastante poder unir el labio inferior. Y con esta otra voy a suavizar, ya que no se note que hemos unido esta pieza. Y con el acocador voy a hacer ahí un hoyo. Otro churrito de porcelana del mismo tamaño y le voy a poner en el labio superior. Voy a unir con mucho cuidado, por favor, que aplastemos ese churrito porque la crema ha hecho que la porcelana esté bien suave. Después de haberlo unido, voy a hacer una rayita aquí, dividiendo el labio inferior, y dos arriba como una V, ¿ya? Y voy a abrir un poco acá, que no se junte las dos porcelanas. Ahí hago otra vez con un acocador y voy a ayudarme con esta herramienta porque voy a dividir el labio para que se pueda hacer un poco como acorazonada, algo así. Y así me ha quedado. Presiono acá donde voy a poner los ojos. Voy a poner cremita a los costados. Agarro un churrito gordito para ponerlo en el ojo inferior, en el párpado inferior, ¿ya? En el párpado inferior, los dos del mismo tamaño, si es que pudieras. Y voy a suavizar con esta herramienta. Como te digo, la porcelana está un poco sensible, está bien suavecita y voy a aprovechar eso para poder unir, ¿ya? Esta crema que tengo me ayuda bastante, es una crema bien, bien ligera. Y voy a formar su mirada, voy a presionar. Voy a tratar de hacer el mismo tamaño, la misma forma al otro lado, para que no tenga los ojos diferentes al final cuando seque. Ahora hago un churrito más delgadito en la parte superior. Aquí está, ahora parece una rana más o menos, ¿no? Pero se va a formar, depende mucho de cómo hagas tú la mirada, ya si quieres con los ojos grandes o quieres con los ojos cortitos, pequeños, achinados. Voy a marcar acá alrededor del ojo, ya, acá también alrededor del ojo, todo el ojo voy a cerrar. Voy a hacer unas franjitas acá, como unas pequeñas arruguitas que tiene. Ya, así. Y acá voy a hacer una especie de franjas delgaditas y unas un poco gruesas con el pincel de goma. Voy a hacer con esta herramienta que me ayuda un montón. Si la tuviera sería genial. Un poco de arrugas por todo lado. Así, al otro lado también. Bien, ya está. Voy a medir de qué tamaño quiero la narizota, más o menos. Si me falta, le aumento y si no, no. Voy a hacer un ovoide, no está tan redonda, puedes fijarte. Ahora voy a unir. Como te digo, la porcelana está bien suavecita, entonces voy a aprovechar eso para poder trabajar. Aquí estoy uniendo. Ay, no quiero malograr, hemos hecho acá el agujero. Y así voy a suavizar, meter esta herramienta para hacer las fosas nasales, ya. Así tiene la narizota bien grande. Y como saben, alrededor, después de jalar la porcelana con este pincel de goma, lo he suavizado, ya. Siempre que unes las piezas, jalas con alguna herramienta, siempre suavizas por todo lado. Ya suavizas. Ahora voy a agarrar una especie de triángulo. Te puedes fijar, es más pequeño que la narizota porque le vamos a formar el tabique y el tabique es ancho. Así voy a
jalar un poquito de porcelana. Para esto ya tiene que estar un poco más, ¿cómo te puedo decir? Oreado, un poco más seco, un poquito más seco por lo menos la nariz para que no se deforme, ¿ya? Voy a unir todo y voy a hacer, después de unir, unas rayitas ahí. Y ahí voy a hacer tres lineecitas, ahí, tres lineecitas, para que formen también la expresión de su cara, ¿ya? Así nos está quedando. Ahora, esperemos, por favor, yo lo he hecho en fresco, pero yo te recomiendo que esperes un poco, que la nariz se ore. Voy a hacer dos pelotitas, las voy a aplanar, voy a poner agüita, goma o crema, y voy a poner ahí, a los costados de la narizota, y voy a suavizar. Yo no le he dejado secar un poco, pero tú hazlo, por favor, déjalo secar un poco para que así puedas trabajar con más tranquilidad. Bueno, acá se me están borrando las líneas. Suavizo todo, por favor, que no se note ninguna alguna grieta. Bien, aquí voy a... Ya seca la cabeza, como te puedes dar cuenta, ya está seca, porque si no voy a malograr todo. Voy a forrar la mitad superior, voy a forrarlo bien, 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 que no quede ninguna línea, ninguna rayita, ninguna cosa rara por ahí. Porque en los anteriores videos lo forrábamos, ¿no? De repente había un trocito de porcelana seca, lo usábamos para forrar. Pero en este caso no, tengo que hacerlo bien esta parte, sobre todo la parte de atrás superior, porque ahí va a ser la calvita y se va a mostrar la calvita. No queremos ahí, queremos aquí atrás hacer el hueco, porque es... No es un duende parado largo, es un duende bien chiquito, de tórax chiquito, ¿ya? Ahora voy a forrar la parte inferior de la cabezota, parte de atrás, y voy a meter ahí en el agujero donde hemos hecho, ahí vamos a meter porcelana al frío, ¿ya? Suavizamos todo. ¿Por qué metemos porcelana al frío ahí, Tati? Porque ahí vamos a meter el alambre y necesitamos que tenga estabilidad. Dos bolitas del mismo tamaño. Voy a suavizar así, voy a modelar así, voy a alargar así con esta herramienta. ¿Ya? Voy a formar la orejita. ¿Ya? Con este acocador le llaman. Se va a formar bien. Hago lo mismo al otro lado, ¿sí? Te sugiero que dejes secar un poco, pero yo lo estoy haciéndolo rápido. He hecho un churrito en forma de S, aproximadamente de S. Le puse cremita y lo voy a unir acá adentro para que tenga esos relieves que tienen las orejas, ¿ya? Esta oreja es diferente a los otros proyectos. Y... voy a suavizar así con este acocador más pequeñito. Y después de ponerle esa S, voy a poner un churrito más cortito ahí. Igualmente lo voy a unir ya. Igualmente al otro lado. Y dejamos secar. Cuando ya está más seco, voy a poner un poquito de porcelana aquí. Y ahí es donde le voy a poner la oreja. Voy a presionar un poquito ahí para que pueda tener un poquito de porcelana adelante para unir. Ahí vamos a unir. Como te puedes dar cuenta, la cabeza ya está seca, la oreja también, y voy a unir ahí ya. Ahí voy a unir. Por favor, en este punto te voy a pedirte, usa goma, une bien, 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 porque no se te va a salir la oreja cuando seque. Al otro lado también voy a ver a qué dimensión, a qué altura he puesto la oreja. Estos son los pinceles que voy a usar para el maquillaje. Como te puedes dar cuenta, son varios. Uno para la sombra, el otro para poner el rojo de los ojos, para la nariz, los cachetes. Estos son los coloretes que voy a usar. Y pues te voy a sugerir que no mezcles los pinceles para nada, ni los mojes. ¿Ya?
Lo primero que vamos a hacer es agarrar este marrón oscuro para ponerle la sombra en toda la cara, todo, en todas las franjitas, hendiduras, rayas que hayan en la cabeza, que vendrían a ser pues las arrugas. Vamos a poner también acá dentro de la oreja. Como te puedes dar cuenta, la cabeza ya está seca, ¿ya? No la estoy haciendo fresca, por favor, eso siempre ten en cuenta, ¿ya? Por acá, por el medio de la boca, acá en las franjitas de la nariz, igualmente al otro lado. Estoy agarrando el pañito húmedo que siempre estamos usando en esta oportunidad, también vamos a usar, y voy a limpiar todo. Todo lo que está sobrando de este polvo marrón. Como te digo, todo este polvo marrón tienes que hacerle entrar con el pincel cero, número cero. Tienes que hacerle entrar todas las rayitas, franjitas que hay. Cosa que cuando voy a pasar este pañito húmedo, a limpiarlo, se quede en las franjas, ya en lo que vendría a ser sus arrugas. Ya nos ha quedado hasta este punto, está así. Ahora voy a agarrar el otro pincelito, que también es un cero, pero yo le he cortado para hacerlo un poco más chatito. Y voy a ponerle color a los ojos, alrededor de los ojos. Ya voy a poner alrededor de los ojos para que tenga color. Bueno, al final vas a ver cómo termina, pero como te puedes dar cuenta, yo estoy usando diferentes tonos de rojos. Por ejemplo, este rojo medio, bueno, es un poco rosado, le pongo en los cachetes. Ahora para la nariz, mira, voy a hacer esto cuando veas que hay mucho, vamos a suavizar con este limpia orejas. Ahora este palo rosa que estoy usando para la nariz, cuando lo veas en persona, los duendecitos tienen bastantes tonos de colores, no solamente uno. Y con este otro rojo bien clarito le estoy pintando los labios, bueno, y con este otro que hemos hecho los cachetes, el mentón, ya. Ahora este chato que uso para el café, para hacer la sombra, es un café bien suavecito, no es como el que hemos hecho las rayitas que hemos usado al comienzo, no, es bien suavecito, ya. Le voy a poner en alrededor de los ojos sin malograr el color rojo que hemos hecho alrededor del ojito, ya. No mezclemos los colores. Así voy a hacer. Después de ponerle todo esto, tenemos que agarrar un limpia orejas que uso para manualidades y limpiar la parte del ojito, lo que es el plástico, porque al poner la laca o esmalte para sellar todo el maquillaje, se va a quedar también el polvillo de todo lo que hemos maquillado. Entonces limpiamos el ojito con un limpia orejas, está bien, y también con otro nuevo vamos a difuminar en las zonas donde ha quedado bastante oscuro. Ahí vamos a suavizar todo, a veces queda polvillo ahí que no entra bien, y vamos a suavizar el color con este limpia orejas. Y también decirte que pues la laca, el esmalte en spray, tienes que usarlo en un lugar abierto, lejos de los animales, lejos de las personas, lejos de las plantas. Si pudieras, tápate con la boca porque es tóxico, y solamente échale un poquito para sellar, no le eches mucho, de lejos por favor, solamente queremos sellar. Si le vas a poner bastante y cerca, van a salir burbujas, está bien. Espero que te gusten estos videos, espero que hasta este momento me entiendas. Si necesitas algo, una pregunta, pónmelo aquí abajo. Pero antes tengo que decirte y tengo que pedirte algo importante. Hola, me llamo Liz Tatian, pero puedes decirme Tati. YouTube ha activado los super gracias en este pequeño canal. Desde tu computadora puedes ver que ya se activó. Aquí está, super gracias. Tocas aquí y puedes apoyarme con la cantidad que tú prefieras y poner tu mensaje personalizado aquí. Compartir y automáticamente saldrá un super gracias donde tu comentario saldrá en primer lugar y con muchos colores. En celular lo encuentras aquí en estas flechitas. De esa manera yo puedo saber si los videos te han gustado.
sirven y sobre todo me apoyas un montón para yo poder seguir subiendo videos como estos o similares. Espero que te sirvan para que los puedas vender, regalar o para ti mismo o misma. Bueno, nos vemos. Bye. Bueno, seguimos después de nuestro anuncio publicitario y muchísimas gracias a las personas que me apoyan con un súper gracias. Bueno, acá tenemos las lanitas, más o menos aproximado 20 centímetros. Las voy a deshilachar, tiene 3 hebras cada lana y después de deshilacharlas vamos a peinarlas con el peine de perrito. Cortamos esta parte y hacemos otro mechón y así vamos a hacer bastantes mechones porque este es bien barbudo, ¿verdad? Aquí hemos peinado, este es otro mechón, voy a dejar a un lado y después en un acetato. Yo estoy usando un vinifán o un plástico, puedes usar. Yo le he puesto una línea de goma escolar. Voy a peinar el mechón biencito. Acá voy a dejarlo bien peinadito porque voy a usarlo ya para nuestro proyecto. Voy a cortar acá. Si es que algo está mal, está sobrando lanitas, voy a cortar, voy a pegar después y así voy a hacer toda una línea, ¿ya? Después sigo con una siguiente línea y otra, ¿ya? Lo suficiente según tu parecer, cuántas líneas de cabellos, cuántas líneas de lanas puede usar tu duende, ¿está bien? Así estoy poniendo mechón tras mechón, mechón tras mechón, termino la línea y después vamos a pasar a ponerle las barbas. Para esto ya las líneas de cabello o mechones de lana ya están secos, totalmente secos. Estoy usando goma escolar, si tuvieras goma carpintero sería genial. Bien, vamos a ponerle aquí primera capa. Igualmente al otro lado, no se ha grabado pero te voy a explicar. He agarrado una línea de mechón de cabello ya seco. Sale bastante rápido del plástico ese y voy a ponerle en toda la barba, ¿ya? Vamos a hacer una segunda línea y va a quedar ahí. Igualmente al otro lado vamos a ponerle por debajo de acá del orificio, del hoyuelo que le hemos hecho. Así le estoy poniendo, ¿ves? Sale bastante rápido y se hacen como unas tiras largas, como pelucas, así. Y si está muy grande, ahí cortamos, ¿ya? Ahí nos ha quedado, vamos a hacer una tercera línea y la definitiva. De todas formas se va a notar la boca, ¿ya? Entonces hacemos aquí. No te preocupes porque esta goma blanca va a secar transparente. Igualmente hacemos al otro lado, como te digo, tiene que quedar perfecto. Para los bigotes de acá encima de la boca voy a doblar un poquito para que sea un poco más espeso, una línea pequeña, voy a doblar en dos y voy a pegar así. Igualmente voy a hacer al otro lado, necesito que sean de la cantidad igual en la cabezota. Bien, este es el orificio donde vamos a meter el cuerpo y como ustedes pueden han apreciado también, nuestro duende presenta una calvicie. Entonces tenemos que hacerle la calvicie de atrás. Primero vamos a hacer una línea de goma, una línea de mechón de pelo, de lana, que va a ser la primera. Y después solamente vamos a ponerle dos líneas nada más, ¿ya? Voy a ponerle goma. Puedes hacerlo con pincel. La verdad no sé por qué no lo hice con pincel. Es más fácil con pincel. Voy a agarrar el mechón para medirle en la cabezota. Ya saben, tiene que quedar exacto. Si sobra, corten, por favor. Solamente le vamos a poner dos líneas. Y como ustedes saben, este duende tiene una frentota y una calvicie pronunciada. Así se ve más gracioso. Es diferente a nuestros anteriores duendes, ¿sí? Te voy contando que tengo una sobrina que me dice que uno de mis duendecitos le ha seguido con la mirada. puede ser, ¿no? Porque estos duendecitos tienen los ojos movibles, movibles. Eso los hace también especiales, ¿está bien? Y también para que si lo puedas, quieras vender, son un poco más baratos, ¿no? Que comprar los ojos de vidrio. Bueno, hazlo como tú mejor te parezca, mejor tú quieras. Y pues yo te doy las ideas y tú los haces. Bien, ahora vamos a dejar secar. Ya le hemos puesto toda la barba. Vamos a dejar secar. Mira, yo me ayudo bastante de un pomito.
bueno, ya se hizo de noche, voy a poner agüita con un poco de goma, mejor dicho, goma con un poquito de agüita, voy a agarrar un pincel y voy a peinar, voy a pegar y peinar estas partes porque algunas lanitas salen que no se han pegado bien, otras lanitas son bastante rebeldes y pegando así me va a quedar bien pegadito a la carita, ya igual hacemos de la cabezota. Bueno, volverte a decir muchísimas gracias a las personas que me apoyan con sus super gracias. Sin ustedes, pues estos videos no saldrían adelante. Por favor, muchas gracias y también gracias a ti por tocar la campanita, suscribirte y seguirme. Y pues este canal pequeño está creciendo poquito a poquito. Espero que las ideas que te doy aquí te sirvan, sobre todo te gusten, ¿está bien? Vamos a agarrar para las cejas. Voy a agarrar un mechoncito, le he cortado, fíjate, le he cortado todo la goma que hemos pegado en el plástico o en el acetato. Y solamente el puro cabellito le estoy pegando así, ¿está bien? Fíjate cómo lo estoy haciendo sus cejas para que parezca un maestro Shaolin. Estas lanitas no lo estamos pegando mirando hacia abajo, sino hacia arriba y un costado, ¿ya? Para que tenga esa caída así espectacular. Porque como hemos pegado nuestro duende, eso, nuestro otro duende minero, es diferente, ¿ya? Bien, para que me parezca un poquito más gracioso, yo le voy a hacer unas trencitas aquí. Si tú quieres, puedes hacerlo, si no, lo dejas así. Voy a peinar a mi duende, pero escúchame, tiene que estar ya seco, seco. Y no le peines como si fuera una loca. Peínale con cariño, agarrando las zonas donde hemos pegado, porque no vaya a ser que tu goma sea mala y vas a otra vez despegar, ¿está bien? Con mucho cariño trata a nuestro duende, ya no es porcelana, ya no es un trozo de tecnopor, ya no son pedazos de lana ni nada por el estilo. Al hacerlos estamos usando energía y tú al intencionar tu duende le estás dando otra energía adicional dependiendo a las intenciones que tú tengas, ¿está bien? Entonces trata a tu duende con cariño, hazlo con mucho amor, paciencia, si no sabes algo, pregunta, yo si es que está mi posibilidad yo te voy a contestar, ¿está bien? Sin nada más que decirte, vamos al siguiente y último video de nuestra serie de duendes en porcelana al frío, curso gratuito. Y pues, cómo no, agradecer a las personas que me apoyan con un súper gracias, muchísimas gracias a ustedes también por mantener el canal vigente. Nos vemos en el siguiente video.